feito. Tem outra maneira de usar o Miraculous do Coelho. Você pode voltar pro tempo antes da Emily usar o Miraculous do Pavão Quebrado. Pode salvar ela, Gabriel. Não é tarde demais. Como eu não pensei nisso? Pero que imbécil! Não, não, não toque! Eu já volto, meu amor. Eu prometo. Está bien, pendejo. Bien, pendejo. El capítulo Evolución, que fue estrenado recientemente, nos ha mostrado muchas cosas interesantes de lo que podría pasar en el futuro de la serie. Este capítulo estuvo perfectamente planteado para todos los eventos de las 4 temporadas de Miraculous Ladybug. En este video analizaremos la última escena, donde Natalie renuncia a ayudar a Gabriel en el primer capítulo de la 5ª temporada de Miraculous. Pero antes de continuar, vamos con la trivia del video de hoy. ¿De qué color son las rayas de la camisa de Adrien? Sin buscar la respuesta, por favor. Y sean bienvenidos a un video más de Kitty Section. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Kitty Section! Vamos a comenzar con la última escena de este capítulo, donde Natalie llama a Gabriel para preguntar si el plan de entregar la UCB al pasado funcionó, pero Gabriel le dice que no porque Ladybug y Cat Noir lo engañaron. Con esto mismo Natalie explota, diciéndole que tuvo la oportunidad de salvar a Emily y a ella también, pero Gabriel sigue obsesionado con los miraculos de Ladybug y Cat Noir, por lo que Natalie molesta le dice que no merece su ayuda y la de nadie. Tras estas palabras Gabriel queda prácticamente en shock y con ganas de arrancarse la cara de lo que dijo Natalie, la única persona con la que puede contar. Por esto mismo Natalie se le ha caído la venda de los ojos. Después de esto muy probablemente Natalie quede muy resentida y enojada con Gabriel, tanto que puede hacer cosas en su contra o a escondidas. Por eso mismo en este video te traigo algunas teorías locas. Vamos a ello ahora mismo. Número 1. Natalie le dirá a Ladybug que Gabriel es monarca. Como vemos la dinámica de la 4ª temporada, Ladybug irá recuperando los Miraculous y Quamis durante cada capítulo de toda la temporada. Además, como lo sabemos, los Quamis no pueden por ningún motivo revelar la identidad de su portador. Por esto mismo, muchos creen que los Quamis, después de ser recuperados, no podrán decirle a Ladybug quién es monarca, pues es una regla de los Quamis. Sin embargo, hay que recordar que Ladybug es la guardiana y debe saber todo. Pero la verdad, no sabemos si los Quamis le dirán o no. Pero, y un pero muy grande, es que si los Quamis no pueden decirle a Ladybug que Gabriel es monarca, los Quamis sí podrían decir quién es su cómplice. Pues en la escena del tren, Natalie alimenta a todos los Quamis. Por esto mismo los Quamis deben suponer que Natalie es la aliada de Monarca. Incluso en esta escena Gabriel menciona el nombre de Natalie, por ende los Quamis debieron haber escuchado. No creo que sean sordos. Además, Natalie no es la portadora de ninguno de estos Miraculous que tiene Gabriel, por lo que los Quamis no podrán decirle a Ladybug quién es Monarca, pero sí podrían decirle que Natalie conoce y tiene conexiones con Monarca. Recordemos que si los Quamis no pueden decir el nombre de su portador, al menos sí pueden decir el nombre de su aliada, que en este caso es Natalie. O incluso los Quamis pueden decirle sobre Emily y el deseo de Monarca. Pero yo realmente no creo que pase esto, pues aún faltan 24 episodios más por ver. No es muy factible que todo se solucione en el segundo o tercer capítulo, pero en una situación hipotética, si los Quamis le dicen a Ladybug sobre Natalie, ella puede buscarla e interrogarla. De esta manera Natalie, al estar muy resentida y enojada con Gabriel, podría decirle quién es Monarca, quizás a cambio de que sanen los efectos de usar el Miraculous del pavo real dañado. Podría ser, es una teoría nada más, nada confirmado. ¿Pero tú qué opinas? ¿Natalie por despecho podría revelar a Ladybug la identidad de Monarca o le seguirá siendo fiel hasta el final? Número 2. Todo está bien. Otra teoría es que esta escena final realmente no es nada relevante y no tiene importancia, pues Natalie y Gabriel pueden sanar esta relación fácilmente y reconciliarse otra vez. Tal vez Natalie le diga a Gabriel que solo le dijo esas palabras porque estaba enojada, pero que no son verdad. O sea que Natalie trate de justificar sus palabras y disculparse con Gabriel. Y como Gabriel no sería nada sin Natalie, pues la perdonaría rápidamente. O bien, él sea quien le pida perdón a Natalie por la manera en que la ha usado y que por su culpa su salud esté cada vez peor. Y esta escena final del capítulo 1 Evolución sea totalmente insignificante y nada relevante, sino que solo fue para cerrar el capítulo. Tal vez, podría ser. No suena nada descabellado. Después de todo, Natalie le ha demostrado su apoyo incondicional y sin pedir nada a cambio.
Número 3. Gabriel traiciona a Natalie. Para Gabriel, Natalie no es tan importante como debería. Como la misma Natalie lo mencionó, Gabriel pudo salvar a Emily y a Natalie para no enfermarse, pero Monarca siguió con la sed de ganarle a Ladybug y Canoa. Si tan solo Gabriel hubiera pensado en ellas, no lo hubiera pensado dos veces y habría dejado el UCB. Al final vemos cómo Gabriel queda en shock por las palabras de Natalie y pensando en muchas cosas, pues él sabe perfectamente que Natalie es única y alguien como ella que lo ayuda en todo no la va a poder encontrar, ni siquiera la va a poder reemplazar nadie, o es lo que pensamos hasta ahora. Nuestra primera candidata a ser la próxima Hawk Moth del futuro es Layla Rossi, y esta quinta temporada debe presentar pistas sobre esto. De esta manera, si Layla descubre todo, se convertiría en una aliada más de Gabriela Grett, así como lo vimos en la conversación de Mundo Globe. Ahora, en base en esto, si Gabriel piensa que Layla será su nueva aliada, pensará que ahora Natalie es desechable y la lanzará por un tubo, dándole la espalda porque pensará que Layla es mejor. Pero lo que Gabriel no sabe es que Layla se convertiría en su próxima enemiga, pues Layla puede exponerlo frente a todos y ganar el Miraculous de la Mariposa. Con esto, Gabriel al final se habrá dado cuenta de que lo ha perdido todo cuando tuvo la oportunidad. Suena triste, pero es una teoría. La otra teoría es que Gabriel, al sentirse traicionado por Natalie por las palabras que le dijo de que no merece la ayuda de nadie, este quiera demostrarle todo lo contrario y darle una lección a Natalie por subestimarlo. Y asimismo, cuando Monarca logre ganar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, use a Natalie como sacrificio y la intercambie por Emily. Recordemos que el universo tiene un balance, y como lo dijo Fu, por una vida se pierde otra para mantener la balanza. Si Gabriel logra que Emily regrese de la muerte, alguien más tendrá que perder su vida, la cual en esta teoría sería Natalie. Pero ¿realmente Gabriel será capaz de ofrecer a Natalie como tributo solo por su resentimiento? Déjalo en los comentarios. Número 4. Gabriel solo quiere ser el mejor de todos. La triste verdad es que comienzo a creer que lo que hace Gabriel no lo hace ya por recuperar a su esposa, sino que lo hace porque le gusta el poder. Gabriel es un hombre que le encanta ser respetado por todos y ser superior ante todos. Si por Gabriela Gress fuera, él convertiría a París en un país donde los monarcas existen, y por supuesto, él sería el rey, ya que como lo mencioné, le encanta el poder y estar siempre por encima de los demás. Y al ver que no puede hacerlo con Ladybug y Cat Noir, su ego es más fuerte, incluso perdió la oportunidad más grande de su vida, pues quiere ser mejor que los héroes. ¿Será que realmente el deseo de Gabriel es recuperar a su esposa Emily, o solo es una excusa disfrazada de algo más? Insisto, en este momento, cuando Gabriel metió su mano, lo único que tenía que hacer era abrir sus 5 dedos para que la gravedad hiciera llegar la UCB al suelo del pasado. Era así de simple y ya. No tiene sentido el por qué Gabriel no la dejó y ya después se iba a proteger su identidad. Aún tenía mucho tiempo para hacerlo, tenía de sobra el tiempo. Pero bueno, aquí el poder del guión sí lo sobrepasó todo y a todos nos dejó con la ansiedad muy alta, con ganas de meterme a la serie y darle unos zapes a Gabriel por menso. En fin, si eso hubiera pasado, aquí habría terminado todo. Pero aún tenemos 25 episodios más. Deja tú qué opinas de estas 4 teorías, déjalo acá abajo en los comentarios y recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, adiós.